El encuentro está empatado 0-0. ¿Cuánto más pregunta, amigo mío? 37 minutos del primer tiempo. Dairaban que va sacando largo para arriba. La busca Taremi de cabeza. Divide con Tess arriba. Musa para atrás. Presionado. Adams que la va tomando. Le marca el pase al arquero Turner. La va dominando ante la presencia de Taremi en el área chica. Saca largo hasta la mitad de la cancha para Wea. Buen toque a un costado. Vea para Musa. Se frena Musa. Hasta ahí Estados Unidos lo hace bien. El tema es cuando llega al área. Tomando la pelota Adams. Marca el pase. Muy estático, insisto, Pulisic. Buscando la pelota y la salida va el capitán. Abre juego para Robinson. Robinson tocándola con Adams. Adams y la pelota. Hacia adentro para McKenny. Pica Dez. La pelota vino para Dez. Perfectamente habilitado. No, la bajó de cabeza y está Pulisic. ¡Gol! ¡Gol! Unidos, lo hizo Pulisic, que no puede festejarlo, cayó mal dentro del arco, pero convierte el gol del partido. Andás a ver si está enterado que lo hizo, pero una jugada de Adams, convirtiendo en un pelotazo largo, magnífico con McKennie, pelota larga que vino al segundo palo para Dez, la metió dentro como venía de volea para poner con esa cabeza el jugador Dez con el centro y con la llegada de el pie derecho Pulisic, convertir el primer gol, señoras y señores, del partido. Uno para Estados Unidos, 38 minutos, cero para Irán. Pulisic lo hizo. Gritado, es de la radio, vamos, gritado. Fútbol de primera, gritado. Se explota el corazón. Steve. Una entrada perfecta por parte de Dest. Un pase perfecto, un centro perfecto a Pulisic. Eso es lo que necesitan. Y cada vez que Pulisic entra en el puro centro de la cancha, hace algo especial. Para mí, esa es la posición ideal para él. Y obviamente, meter un gol, debe de mantenerlo ahí. Muy bien. Bueno, Yayo, ¿qué te pareció? Producto de que Irán había cedido demasiado la iniciativa de Estados Unidos. Un trazo perfecto de McKennie. Pero la entrada de Dez es la clave de este gol, ¿no? Cómo entra el espacio, sabedor de que va a ir ahí la pelota y ya simplemente la puso de cabeza perfecto y Pulisic cerrando por el otro costado. La verdad que un gol de manual. Lo rasparon feo, me parece, Jaime, a Pulisic cuando dividió, llegó al arco, pero alguien lo raspó feo, ¿no? Evidentemente, y hay preocupación en la banca de Estados Unidos, que festejaron con toda la anotación y de inmediato mandaron a calentar a Gio Reyna, el número 7, y a Brendan Aronson.